¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Privet Volley, el único programa para hablar sobre el voleibol ruso y voleibol aledaño también. ¿Qué tal? Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hacer este programa en vivo estoy acompañada por Bruno Castro. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Sí, Raquel, buenas tardes. Saludarte a ti, saludar a todos los que nos están sintonizando. Darles las gracias y la bienvenida a Privet. Bueno, el día de hoy es un programa súper especial porque las cosas se dieron como queríamos, felizmente, en todos los aspectos, ¿no? Así es. Bruno, permíteme saludar a la gente que se va sumando a la transmisión. Muchas gracias a todos los que están desde ahorita, ¿eh? Para Dixiño, que nos pone buenas tardes, Privet, para Dixiño, Jesús Manuel, que también nos saluda, hola chicos, para Gianfranco, para Ángela también, que nos pone, por fin puedo conectarme en vivo. Espera, Ángela, ¿tú no nos pones todas las semanas que por fin puedes conectarte en vivo? ¿O es otra hora? Te hubiese sospechar, ¿eh? No, mentira, un saludo para ti, Ángela, bienvenida a la transmisión. Privet, Raquel, Privet, Bruno, nos pone César, Privet, para ti también. Gualberto Suta, también un saludo para él. Para Al Roth, que dice que primera vez que ve Privet en vivo. Un saludo para Humberto Villawolf, para Dante Ortiz, para Brian, para Darwin, en fin, para todos los que se van sumando, voy a estar leyendo comentarios, así que manténganse cerca a su teclado para que puedan comentar con nosotros, Bruno, porque tenemos un programa recargado hoy, ¿eh? Sí, y bueno, para que se queden hasta el final, yo creo que lo de Ángela, que es lo más interesante, ¿no? Lo más gordito, lo dejamos al final, y tocamos un tema no menos interesante, ¿ah? Que es, qué sé yo, como, a ver, yo me pregunto, ¿por qué no aposté, no? Yo dije 3-0, yo no estuve, o sea, estuve a punto de apostar. Y dije, no, mejor espero. No sé, se van al Golden Set, quizá. No, 3-0, así. Galatasaray dijo, chao al Besiktas. Es verdad, Bruno, en un partido en el que tengo que decir que Bruno nunca había perdido las esperanzas, yo estaba un poco más cena con el partido. Estaba como que, bueno, ya, si pierde Galatasaray, no, bueno. Yo sé que tú creías que iba a ganar el Besiktas. No era que creía que iba a ganar el Besiktas, pero ya había aceptado la idea de que era una probabilidad, ¿no? O grande, sea, grande. Algo que podía pasar. O sea, no lo veía como, no, Galatasaray va a ganar. No, sino lo veía como, es probable que Besiktas pueda ganar, entonces me preparo psicológicamente para eso, ¿no? Entonces digo, así cuando, si pasa, ya no me duele tanto, y si gana Galatasaray, soy feliz, ¿no? Que fue finalmente lo que pasó. Sí, tal cual. Yo, mira, en algún momento, a ver, para hablar del partido específicamente, yo siento que ambos equipos entraron nerviosos. Se notaba, uno, la presión de estar de local, y tenía que ganarlo 3-0, 3-1, para no complicarse, ganarlo 3-2, iban a un Golden Set, y el Golden Set es para cualquiera. Se notaba la presión en ambos lados, ¿no? De parte del Besiktas por hacer todo bien, por querer ganarlo y cerrarlo ya. Uh-huh. Y por el otro lado, de el Galatasaray, de que de ellos dependía en realidad, ¿no? Hasta el punto, no sé, 18 quizá, se le veía al Besiktas muy metido y hasta mucho más equipo, ¿no? Uh-huh. Con mucho más volumen de juego. Para mí esa armadora estadounidense, la armadora August Raski, si no me equivoco, es una jugadora que ha jugado en Italia y es una jugadora siempre, y a mí me gustan mucho las armadoras americanas, ¿no? Tienen otro estilo, mueven al equipo de una manera muy, muy favorable. Y a pesar que sus atacantes no eran muy efectivas, ¿no? Estaban funcionando muy bien, el partido estuvo, y ojo que el Besiktas estuvo con una ventaja de hasta 4 o 5 puntos en el primer set. Y a mí me gusta observar mucho los quiebres que se dan en un partido, porque para mí en el partido siempre se dan quiebres. Y lo bonito de ver los partidos, de analizarlos, es cuando el otro equipo, o sea, la lucha entre los dos equipos para que al final un equipo lleve al otro a su juego. Cuando el otro equipo cae en el juego del otro, ahí ya. Está servido todo. Sobre todo en estos partidos, Bruno, que son tan pegados, ¿no? Porque, como bien dices, no se separaban. El Galatasaray, o sea, por ejemplo, fallaba Besiktas una bola, fallaba Galatasaray otra, Besiktas metía un pelotazo, Galatasaray metía otro. Entonces, eran como, estaban muy parejos hasta en errores, ¿no? Entonces, uh-huh. Era un partido
que para mí hasta el punto, en realidad creo que hasta el punto 23 fue tenso hasta ese momento, sí. ¿No? No te animabas a decir quién lo gana. No, no, no. Sí, tal cual. Y bueno, llegan al punto, yo creo que si tú lo ves desde el 24, desde el 23-23, uh-huh. La armadora fue, estuvo muy acertada. La armadora del Galatasaray. Porque quizá no era muy, no le había favorecido mucho armar cortas, quizás, ¿no? O jugadas rápidas. Lo que le da al Galatasaray la eficiencia es jugar alto, o por cuatro, o por zaguero, con Kocheleva, o por dos, o igual por uno, con el SR Club, ¿no? Sí. Pero fue una recepción medio no tan efectiva de Kocheleva, y la armadora decide bien, y le da una coja corta a la central, que es su especialidad de esa central, jugar ese tipo de bolas, y da la ventaja 24-23. Pide tiempo, saca esta central, y aquí hay dos cambios que cambian, que no solo cambian la jugada ni el punto, sino cambian la historia del partido para mí. La capitana, Guldeniz, le dice a Rikliuk que ella pase a defender 6 y que ella se quedaba defendiendo en 1. ¿Por qué? Porque Nisetich estaba por 4 y obviamente que no le iban a dar a la central porque el Besiers no atacaba mucho por el centro. La armadora del Besiers estaba arriba, entonces la bola segura era con Nisetich. Y Nisetich o pega diagonal, o pega hacia arriba, o pega la línea, ¿no? Entonces ella, yo trato de traducir y ella le dice, no, tú quédate, porque le hace la seña, tú quédate ahí en 6 que yo defiendo la línea. Y ese fue un cambio. Kocheleva manda a la armadora, que estaba en 2, a que se enfrente con la armadora del otro equipo, que estaba en 4, y ella se enfrenta a Nisetich en el bloqueo. Entonces pasa el saque, es una recepción medio pegada, la armadora la pasa en segunda, y estaba Guldeniz, que obviamente tiene la ventaja de ser una jugadora defensiva, una punta por composición, que tiene más control de ese tipo de balones, porque yo te apuesto que si la armadora la pasaba y estaba Olesia, le hacían el punto. Porque que hubiera estado ahí normalmente Olesia, porque ella se queda en 1 a defender. Pero sí, por alguna razón que tal vez las jugadoras se dan cuenta de muchas cosas en el campo. Le dijo, no, quédate ahí, yo me voy a quedar en 1 a cubrir. Y la verdad es que le resultó. Sí, y yo creo que esto, ahí cambia la historia de, ese es el quiebre principal en el partido, porque normalmente esos cambios de bloqueo, es 1 de 10 la probabilidad de que te funcione, pero ellos hacen 2 cambios en una sola jugada y los 2 le funcionan, porque hacen esa defensa, la central la pasa, porque ya estaba arriba el balón, ¿no? Y complicó, desarmó la defensa del Besiers, que le da una bola no tan mala, pero no era su bola de Nisetich, ¿no? Ya estaba siendo muy a la varilla y lo único que le quedaba era o pegar contra el bloque, como sea, o bombearla, pasarla, colocarla, no sé. Y ella arriesgó, tomó el riesgo, y le pegó, y ahí estaba Kocheleva, ¿no? Que aparte de ser una jugadora que tiene un bloque muy alto, tiene una marcación muy, muy importante, sí, también, ¿no? Ella es la mejor bloqueadora de la Champions, de la CEF, hasta ahora en estadística, ¿sí? Ella, bueno, es una... Ahí, no, sí, dime, Bruno. Y ahí yo creo que eso era lo que necesitaba la Galatasaray, ¿no? Ganar un set, darse cuenta que podían. Y bueno, ahí cambia todo. Vamos a mandar algunos saludos, Bruno, para después ir complementando la información que acabas de dar. Un saludo para Antoinette, que ya se conectó, para Rebeliño, también para Ángel, que nos manda saludos de la Ciudad Blanca, Ricardo Pinedo, bueno, Gio, Al Rod, el huequito de las novedades, un saludo para él. Nos está viendo el huequito de las novedades, no lo puedo creer. Un saludo para él, eres mi ídolo. Yo también. ¿Qué partidos no he visto ahí en huequito de las novedades? Sí. No. Pero sí, Tony, como Tony, perdón, Bruno, perdóname, Bruno. No te como preocupes. Como bien dice, un saludo a Tony, un saludo. Un saludo a Tony también, que seguramente está llegando tarde a la transmisión, porque me dijo que debe estar. Como bien dices, no, ese partido cambia un poco ese set, cómo termina, cambia un poco
cambia totalmente cómo sale Bezierza a encararlo en el segundo, ¿no? Porque ya vimos un equipo impresentable, ¿no? O sea, era lejos, lejos lo que había mostrado en Francia y lo que había venido jugando en el primer set también no era nada. Y bueno, a veces eso pasa, ¿no? Cuando pierdes un set que por ahí, no digo que el Bezier ya lo sentía ganado, pero un set que por un tema de aliento, de coraje, el Bezier lo necesitaba por ahí un poco más que el Galatasaray, ¿eh? Porque al final, si bien es cierto, el Galatasaray inició muy desconcentrado, fallando mucho, ¿no? El Bezier le sacó provecho. Conforme avanzó el set, logró emparejar, logró tener un juego más sólido, y tanto así que hasta a veces bolas que no tienen sentido le salían, ¿no? Esa bola que le da vuelta el marcador a Galatasaray a Bezier en el 2020, la bola que pone Olesya, que la pasa como puede en realidad, y cae en la última línea, en el último ángulo prácticamente de la cancha, cambia un poco, ¿no? Porque son esas bolas que no te deben hacer, ¿no? O sea, son esas bolas que la defensa tiene que recogerlas, y Bezier no encontró digamos, la respuesta ahí. Por ahí se vino también un poco abajo en ese sentido. Pero como bien dices, Bruno, a partir de ese set que gana en esos dos últimos puntos, Bezier se va del partido, y por supuesto Galatasaray era un poco más el equipo que nosotros queríamos ver, ¿no? Sí, nosotros, bueno, yo personalmente he visto a Galatasaray haciendo partidos muy, muy buenos. Cuando recién se incorporó Kocheleva, le ganó a todos los equipos que tenía que ganarles. En el inicio de la segunda ronda le ganó, incluido el Vitra, el THY, el Nilufer, el Aydin. No perdía con ninguno. Yo creo que ese equipo, fuera de lo que hizo en la segunda ronda, ¿no? De la Liga Turca, yo creo que se quedó sin pila. Ya es como que avanzaba muy rápido, muy rápido, muy rápido, y a la fase final, cuando tenía que ganar partidos importantes, no supo, ¿no? Pero bueno, eso no quitaba el volumen de juego y de individualidades que este equipo tenía. Y ya se habían demostrado ellas mismas que cuando ese equipo funcionaba como un equipo, podía jugar de tú a tú con cualquier equipo. Entonces, yo siento que eso le faltaba, ¿no? Ganar un set, soltarse, fue muy importante. Y de la manera en cómo terminó el primer set, el Galatasaray salió el segundo set e hizo, ¿no? Aplastó. Yo creo que ya las jugadoras, el entrenador del otro equipo, era como que ya por favor que acabe el set y que empiece el otro. Estaban, sí, errores en saque. Ellas sacaban donde querían. La ponían en dos, en la zona del armado, en el medio de la y ninguna reaccionaba, ¿no? Así es. Pero bueno, Bruno, en definitivas cuentas, Galatasaray consiguió una victoria que le permite estar en la final de la Set Cup de manera directa, pero ojo, ¿a quién se va a encontrar ahí? Nada más y nada menos que al Monza, el equipo que le ganó el fin de semana al Scandicci, que viene de jugar la Champions, y que lo dejó fuera, fuera del playoff de cuarto de final directo de la Liga Italiana, pero lo ha mandado como a un pre-playoff, que bueno, eso ya seguramente lo explicaré después. Pero bueno, esa derrota le costó un poco al Scandicci perderse la oportunidad de pasar directamente. Lo que nos dice claramente que realmente el Monza es un equipo de cuidado. Solamente basta ver cómo logró esta clasificación a la etapa de finales. Prácticamente destrozó al Obrenovac, ¿no? Que es el equipo de Serbia, le dio 3-0 y 3-0. O sea, toma y ten, ¿no? Pero bueno, ese es el equipo que le toca. Entre sus figuras, lo mencionamos el otro día, está Liz Van Hecke, Ana Danesi, la armadora Alessia Orro, ¿no? ¿Quién más? La alemana Ortmann, Hannah Ortmann. Sí, Hannah Ortmann. Tiene a una bielorrusa y tiene a una de Bosnia y Herzegovina también. A Herman también, a la belga, Laura Herman. A la belga, Laura Herman, a Liz Van Hecke, a Alessia Orro, Danesi. Tiene jugadoras parroquiales, puede ser también. Es una italiana, sí. Tiene que también era un cambio importante defensivo en la selección italiana. Tiene jugadoras muy importantes, ¿sabes? Sí, es un plantel muy fuerte. Vamos a ver, ya hay partido programado de ida y de vuelta. La ida se va a jugar el martes 16
el otro martes, en una semana exactamente a las 12 en Italia. La ida es en Italia, en Monza, y la vuelta es en Estambul, ¿no? En, como local del Galatasaray, el 23, de marzo a las 12. Así es. Voy a dar algunos saludos por acá, Bruno, al Rod, que también manda saludos a Huequito, Joan, que nos saluda a todos, a Víctor Manuel, que nos pone buenas tardes, a Waller, también saludo para ti, Walter, para Gianfranco, que nos pone, ya somos 85 rusos viendo el programa, muchas gracias a toda la gente que se está sumando, para Tony, que nos pone, acá estoy, por acá, saludos para él. Gianfranco que nos pone, el Besiers es impredecible y que lo mejor de Galatasaray en la SEP fue la bomba que se metió Cocheleva. Sí, la verdad que sí, una bomba. Sí. Mira, yo no la voy a atacar así desde... Dime, sigue, perdón, continúa. No, iba a terminar de leer acá rapidito, termino de leer los saludos para que no se me pierda ninguno. Para Eric, ¿no? Que nos pone que le faltó una buena central. No sé si al Galatasaray o al Besiers, me parece que por ahí un poquito más al Galatasaray, y bueno, la Libero también nos pone, Gianfranco nos hace un recuento de la Libero, pero en fin, viene el último set que vio el al Monza contra el Scandicci, nos pone acá también Gianfranco. Ahora sí, Bruno, dale. Yo creo que dos puntos importantes, el Scandicci yo creo que estaba también, perdió contra el Monza porque le dolió perder de la manera que perdió, ¿no? Pietrini. Sí, yo creo que ese equipo daba para más, pero bueno, yo creo que debió ganar el partido que estaba de local, ¿no? Le hubiera servido un poco más, pero bueno. Y por otro lado, Cocheleva hizo ese punto que te juro que no la vi atacar así desde el Grand Prix del 2015. Sí, o 2000, sí, si no me equivoco, 2015, que... hace una jugada así con Kosianenko y estaba jugando Rusia-Brasil. Brasil gana el partido 3-0, pero Cocheleva hace un punto así, que la clava sola y en zona, porque el balón que pegó la última vez fue en zona. En zona, balazo. Sí. Este prácticamente fue casi de 4 a 4, aunque se clavó un poco ahí entre zona 3, fue una cosa, no sé, una cosa que los mortales no podemos hacer ni vemos todos los días, la verdad. No, tremendo balonazo de Cocheleva, le hizo un hueco a la cancha. Vi después a la gente de Galatasaray poniendo cemento, parche, no sé qué poner ahí. Yo creo que era su revancha personal, ¿no? En el partido de ida, ella había tenido un buen partido durante todo el, valga la redundancia, el partido, ¿no? Pero en el cuarto, quinto set no se fue. Entró en un hueco y no estuvo al 100%, no pudo cerrarlo, pero yo creo que en este partido sí. En el final, cuando se le necesitaba, ahí estuvo, ¿no? Hizo el punto 24, ¿de qué manera? Y el 25, ¿no? Que es como cierra el partido. Acá voy a mandar algunos saludos más porque la gente sigue escribiendo. Hola chicos, iniciando Semana Deportiva y mañana empiezan los partidos de la Liga, así que saludos a toda la gente que se está sumando a la transmisión y que le encanta el vóley y que de repente no le gusta Rusia, pero viene acá porque le gusta el vóley y le gusta Bruno, entonces viene acá. Así que un saludo para Cintia Olivares, para Walter también, que dice que les encanta escucharnos, que Bruno y Tony son un éxito. O sea, yo no. Bueno, está bien. Así estamos, Walter. Mentira. Para Eric también, para... bueno, acá la gente ya empieza a hablar de Lokomotiv, así que nosotros lo nombremos, la gente ya empieza a hablar de Lokomotiv. Tranquilidad, calma, paciencia, sí. Así es, ahorita vamos a ir a hablar sobre los playoffs de la Superliga de Rusia, pero antes, Bruno, también teníamos información de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, discúlpame, antes de tocar el tema de los Juegos Olímpicos, he traído unos datos estadísticos. Ah, ok, ¿no? Buenísimo. Sí, de la historia, como siempre. Sí, a ver. Me fui un poquito atrás al año 2014-2015, más o menos, no es la primera vez que cómo le ha ido el Galatasaray siempre en la CEF Cup, porque ya ha estado, ya ha jugado finales, semifinales, entonces, pero nunca ha ganado una CEF Cup, entonces esta podría ser la primera vez, pero hay más datos curiosos que, de verdad que, espera. En el 2014-2015, llega la semifinal, ¿no? Y acompañado de quién? Del Dinamo de Krasnodar. Ah, no te creo. Sí.
El Dinamo de Krasnodar le gana la semifinal al Rabita Baku 3-1-3-0, clasifica a la final. Y por otro lado, un equipo polaco, el Atom Tref Sopot de Polonia. Ah, el Atom, claro, me acuerdo del Atom, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Lo elimina el Galatasaray y no le permite llegar a la final 3-0-3-2. Y bueno, la final lo gana el Dinamo de Krasnodar en el Golden Set, 15-10. Y escúchame, ¿ya? ¿Quién crees? Escucha esta. Yeah. ¿Quién crees del Galatasaray ha sido campeona de la CEF Cup y MVP de este 2014-2015? A ver, 2014 fue el año en que Krasnodar se fue, pero al cacho prácticamente, ¿no? Con todas las deudas. Así yo creo que un poco más, 2016, ¿no? Sí. Porque 2015 juega el Mundial de Clubes. Claro, pero también. Acá empieza a invertir un montón de platita. Uh-huh, empieza sí. A hacer. Y en ese tiempo, a ver, si no me equivoco, estaba Sokolova ya en ese equipo. Sí, pero no. Estaba, pero ella no. No, pero ella no fue. Estaba también Fabiola de Sousa, la pastora, pero tampoco fue ella. Mira, tiene que haber sido... Ya es que no me acuerdo si Fegaray estuvo ahí. Pero si no fue Fegaray, tuvo que haber sido Cocheleva. Sí, Cocheleva. Tuvo que sí, Cocheleva ha sido ya campeona de la CEF, ha estado entre los cuatro primeros contra el equipo que ahora juega, ¿no? Porque en la otra llave de semifinal estaba el Galatasaray, no se enfrentaron, pero Cocheleva sabe lo que es ganar una CEF Cup y fue la MVP de esta CEF Cup, ¿no? Del 2014-2015. Entonces, para Cocheleva sería la segunda vez que ella gana una CEF Cup. Claro, es la segunda final y sería la segunda vez que ella gana una CEF Cup. Y quién sabe si se lleva el MVP también, porque viendo estadísticas, está mejor bloqueadora, segunda máxima anotadora, segunda mejor atacante. Entonces, quién sabe. Oye, Bruno, pero me preocupó mucho no verla ayer, ¿eh? En el partido. Parece que hay un pequeño caso de enfermedad, ¿tú sabes? Sí, la... ¿No? Sí, porque sí. Lamentablemente no. Yo creo que sí. Le hubiera servido mucho jugar contra el Bakif, ¿ah? Por cómo venía emocionalmente y por el roce también que te da jugar contra claro. El Bakif. No sé si lo hubiera ganado, pero al menos hubiera sido un buen partido. Lamentablemente las titulares todas que estuvieron en el partido contra el Besiers están en cuarentena y solo jugaron las suplentes, la líbero y la central Ergul, ¿no? Sí. Pero se están cuidando, ¿no? Supongo, para el partido del otro martes. Sí, de repente todo esto es a propósito, ¿no? Las están cuidando, o sea, yo también creo eso. Vamos con fe. Está, sí. Vamos con otro dato, Bruno. Y bueno, después... ese fue el dato del 2014-2015. En el 2015-2016 también está en... juega la final contra... Uy, se me fueron los datos. Ay, ¿cómo que se...? Mira, yo creo que esa ha sido la vez en la que más ha estado cerca. De todas las ediciones de la CEF, ha estado... La final, sí, efectivamente, la final que ya jugó y que no ganó fue contra el Dinamo de Krasnodar del siguiente año, que igual perdió contra el Dinamo de Krasnodar, y en esa edición la MVP fue Natalia Malik y la mejor bloqueadora fue Sokolova, sí. Mira, Sokolova, pero, qué raro, sí, ¿eh? Esa es una batería. Sí, estuve viendo y no sé cómo lo... cómo sacaron la estadística, pero Sokolova, bueno, quizá porque jugaba siempre en dos o a veces hacía cojas, y bueno, la marcación de Sokolova también era muy buena, a veces quizás sacan las estadísticas de la fase final solamente, ¿no? De las semifinales y la final, entonces por eso. Pero también, bueno, Galatasaray nunca ha ganado una CEF Cup, ha llegado a la final sí, en el 2015-2016, la perdió contra el Dinamo de Krasnodar, pero nada, vamos a ver qué pasa el martes, ¿no? Esos son algunos datos más o menos históricos. Así es. Bueno, y después seguramente vamos a estar hablando mucho más sobre el Monza y el Galatasaray, pero también les tenemos algunos datos, Bruno, con respecto a los Juegos Olímpicos, porque esta es información nueva, y para todos los que están pensando en viajar a Tokio,
¿no? Que supongo olvídense, que son muchos. Olvídense. Olvídense, porque Japón dijo que no va a entrar nadie que no sea residente. Esto dice extranjeros, pero yo asumo, y lo interpreto así, por eso lo digo así, que son residentes, que no sean residentes de Japón, no pueden entrar, no van a poder entrar a ver los Juegos Olímpicos. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que al inicio la noticia era, yo la entendí como que no aceptaban a nadie en el público, ¿no? Y luego me preocupé, te pregunté y me dijiste, no, Bruno, tranquilo, es la gente extranjera, o sea, no aceptan que ingresen al país por un tema también, yo creo que es lo mejor, ¿no? Pero si hay gente de Italia que apoya a Italia, o hay gente que apoya a Rusia, o a Serbia, o a Brasil, que reside en Japón, sí puede ir al Coliseo, eso no hay ningún problema, ¿no? Ese es hasta ahorita las actualizaciones, porque en realidad es siempre un tema difícil, ¿no? Hasta hace poco renunció el presidente, sí, que estaba encargado de los Juegos Olímpicos, ya ingresó una nueva presidenta, entonces yo creo que están tocando todos esos temas con pinzas, ¿no? Es verdad, Bruno. Iba a leer algunos comentarios sobre la gente. Es la segunda vez que te digo, Bruno, algo está mal ahí. algo está mal. Pero acá me preguntaban si Tatiana Kocheleva había sido dos veces campeona de la Copa C. Sí, ella fue campeona en el 2015 y de ahí en el 2016 ella continuaba en Krasnodar, así que también fue campeona. Pero aquella vez la rompió más Malik, así que nos acordamos más de ella, ¿eh? Bueno, acá pone, felizmente transmiten esta hora los que estamos fuera de Perú, no nos perdemos las transmisiones, así que un saludo para él, para Joel, a Joel, perdón, que nos está hablando, para Fabio también, que me pone, ¿qué opinas de Frolova? Ahorita voy a ampliar más, pero me encanta Frolova, te voy adelantando. Para Fernando Báez también, para Gianfranco, para Walter, para todos los que están viendo el programa. Pero bueno, Bruno, ahora sí pasamos a hablar de la Liga Rusa, que creo que es porque la gente, bueno, en realidad la gente viene a vernos, a escucharnos, yo tengo fe en eso, que no vienen porque quieren saber de la Liga Rusa, porque hasta hace 4 meses no les importaba la Liga Rusa, sí. Solo les importaba a Bruno y a mí. Sí, bueno, nada, se dio el partido, ¿no?, de tan esperado entre, que yo creo que fue lo mejor, que el Enisei marque su propio destino, que gane, tenía que ganar, porque igual, a pesar que ganó, dependía de algunos resultados. Sí. Fue un partidazo del Enisei en general como equipo y de Ángela también. Nosotros lo comentamos mil y un veces al inicio, cuando Ángela no convencía, porque era así, no convencía, pero porque había una razón y era por la cual ella llegó lesionada, luego le dio una infección al pulmón, a las vías respiratorias, se enfermó. Entonces, todo lo malo le pasó, ¿no? Sí, entonces, todo lo malo. No podía jugar como ella juega, ¿no? En el nivel que nos tiene acostumbrados a todos. Y bueno, nada, en los últimos partidos poco a poco estuvo demostrando su nivel, que lo estaba recuperando, y a mí personalmente en el último partido sí me gustó muchísimo, 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 y fue una pieza importantísima, ¿no?, la victoria. Sí, Bruno, incluso ayer lo mencioné sobre la net, ayer estuvo, la Federación Rusa siempre publica las jugadoras más destacadas de la fecha, y Ángela Leiva estaba entre las 10 más destacadas de la fecha, que en una liga rusa que tiene un promedio de 6-7 partidos por fecha, 6-7 partidos por fecha, es bastante bueno. O sea, estamos hablando de que Ángela, en un equipo que es muy compacto, que reparte mucho, o sea, que se dividen mucho los balones, ¿no? No es que ataque solo una, como puede ser el caso del Metar con Rangel, que todo ataca a Rangel, porque obviamente es la mejor jugadora de ahí. En el caso del Yenisei no es así, o sea, siempre tienen más opciones con Frolova, por ahí Brokina también figura mucho, Pizarevskaya, no, o sea, tiene muchas opciones. Entonces, Ángela es la primera vez que se metía en este ranking del top 10 de la fecha en las mejores atacantes, y habla evidentemente de cómo viene Ángela, de cómo se viene sintiendo en el equipo, evidentemente se le ve incluso mucho más acoplada. Yo no
sí, ya habla ruso, Ángela, ¿no? Porque yo la veo conversar en los partidos, ¿no? Yo también la he visto, pero, o ¿no? sea, no estoy seguro, ¿eh? El ruso es muy difícil como para que... Sí, sí. Bueno, no cuesta. Sé, las palabras básicas quizá, ¿no? Claro. Pasiva, priviet, ¿no? Pasiva, priviet. Bueno. No, sería cuestión de algún día preguntarle, ¿no? ¿Y si hablabas ahí? ¿Estabas hablando? ¿O tú hablas en español y lo otro en ruso, ¿no? Ahí se entendía. De repente Frolova habla español, no lo sabemos, ¿ah? ¿Eh? Porque yo le he visto conversar con Frolova, no sabemos. No sabemos nada de Frolova. Ojalá Ángela nos cuente un poco más de ella, porque la gente está intrigada acá con Frolova. Sí, la verdad. Pero me gustó más Ángel en este último partido, ¿eh? En el anterior, sí. A pesar que las dos estuvieron empatadas en puntos 21-21, uh-huh. Frolova es Frolova, ¿no? Sí. Pero en este último me gustó en general Ángel, o sea, en general, ¿no? Porque normalmente el ataque, ¿no? Es lo que mayor, bueno. Es su mayor destaque, pero aquí me gustó en general ella. Hasta en sí, actitud, que era lo que yo le pedía, por favor, Ángela, disfruta, relájate, mira, saluda, grita, no seas alguito, o sea, que se te vea que disfrutas del partido, ¿no? Claro. Es importante, y hasta eso la vi muy bien. Sí, bloqueando muy bien también Bruno, si bien es cierto, no marcó tantos puntos de bloqueo, creo que marcó un par, uno o dos, pero estaba siempre ahí, bien posicionada, ojo, no es fácil bloquear en Rusia, como bien lo dije ayer, es un país que, digamos, se le conoce por esto, ¿no? O sea, en Rusia te bloquean todo, te bloquean el WhatsApp, te bloquean el partido, te bloquean todo, en todos lados, todo te bloquean los rusos, entonces es muy difícil, y ella la verdad es que ha dado la talla, cumple su función, la verdad es que le está yendo súper bien en la liga rusa, qué pena, ¿no? O sea, yo creo que si hubiera llegado un poco antes, quizás ahorita Yenisei estaría mucho mejor ubicado, ¿no? En la tabla, pero lamentablemente está clasificando con lo justo, ¿no? Gracias a que Kazán, nuestro equipo Kazán, porque sí, no me avergüenza decirlo, no me detiene tampoco nada, ¿no? Nada, no importa. Nada. Estoy parcializada con Kazán, no me importa, es totalmente Goncharova, cierto. No me llames, por favor, Goncharova, no me llames. Dile a Natalia que quiero hablar con ella. Por favor, por favor. Pero mira, sí, pero escúchame, yo te digo algo. Sí, obviamente hubiera sido súper bueno que yo llegué antes, porque hubiera demostrado mucho más, y no lo sé. Pero quién sabe si él llegó en el momento, yo soy así hasta en mi vida personal. Las cosas siempre pasan por algo. Como Kocheleva, por ejemplo, cuando no le aceptaron la visa en China, sí vieron un equipo, creo que estaba quinto, que no lo conocían ni el mismo, creo que, dirigente. Y se fue a un mejor equipo, o sea, claro, es así, y está a punto de ganarla, imagínate. Imagínate, o sea, ¿y quién te dice si en el playoff el Enisei elimina a Lokomotiv? Es verdad, Bruno, me llenas de ilusión cuando me hablas así, yo ya me emociono y ya veo a la victoria. Yo soy así. Emociono, saca a la gente. Después cuando si pierde, todos vengan a bardear a Bruno. Mentira, Bruno. Yo tengo el crédito que dije 3-0 a la Tazara, o sea, por favor, ¿eh? Así que a mí me pueden creer todo. Es verdad, bueno, acá viene Yenisei a dar la sorpresa, pone Patrick, Fabio pone la Liga Rusa, se me hace muy interesante y entretenida. Bienvenido al club, Fabio, bienvenido al club de los que saben. Bienvenido al club de los que saben. Para Al Roth, si te gritan en ruso todo el día, aprende sí o sí. No, yo creo que Cheilova la está ayudando, ¿ah? ¿Eh? Lisette Ramírez, que pone Frolova selección, las centrales de Yenisei, un fuego, y Leyva, a mí me gusta más Brokina, porque Anastasia Samoylenko es más una central bloqueadora, si te das cuenta casi no le arman tampoco, ¿eh? O de repente se ha peleado con Kunitskaya, por eso no le arman. No, mentira. No son amigas, porque como ahí tienes que ser amigo, eso no existe, sí, no. Pero yo creo que a ver, Brokina no es que pegue mucho, es que la agarra tan arriba que a veces solo jalándola hace el punto. Es verdad. Bueno, acá nos preguntan, la central 18, ¿quién es la central 18, el 16? Brokina debe ser, ¿no? Yo creo que es Samoylenko. Sí, la 18, a ver, porque yo las conozco por nombre nada más. A ver. La conozco por nombre. No, es Brokina. Sí. Ah, Brokina. Dice que no le gusta tanto, a mí Brokina me encanta, ¿eh? Me a parece... mí también. Sí. Super, un súper talento en Brokina, si te gustan más chiquitos que tú,
Llámame bronquina, por favor. Perdón, que acá bronquina, justo llamándome para preguntar ah, por ya Bruno. ves. Después hablamos, Bruno, este programa, este chico, por Dios. Bueno, acá pone las, la ibacoa, un fuego. Yenisei, 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 nos pone Bruno. Acá la gente sí se puede. Yenisei jugará ida y vuelta o solo ida, van a ser dos partidos, ida y vuelta. Necesitamos nacionalizar urgente a Frolova y Brovkina, dice. Sí, necesitamos nacionalizar a Frolova y Brovkina. Yo las nacionalizo, sí. De todas maneras. Sí. Y además son, y también hay que nacionalizar a Sheglova, porque es amiga de Ángel, entonces Ángel claro. Está contento. Sí, es mejor todo el Yenisei, ¿no? Claro, mejor. Todo el Yenisei es Perú, ahí estamos, sí, perfecto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco del cruce, Bruno. Acá la gente nos hace hacer bromas, uno se distrae acá, caramba. Bueno, vamos a hablar un poco del cruce, porque ¿qué pasa con Lokomotiv? ¿Le falta algún partido a Lokomotiv? No, ya tiene sus 26 partidos completos. Dinamo de Krasnodar también. Ayer hablamos con Tony de que a Leonid Gradka le falta un partido, que es justamente contra el Sparta, pero así gane Leonid Gradka, ya no se va a mover. Y acá lo único que podría pasar, no, ya la tabla no se mueve prácticamente. No, ayer. Porque el Kazán sí pierde contra el Moscú, porque qué tal partido va a ser el cierre sí, ahorita, de la última sí. Ronda. Sí, el Kazán, si pierde el Moscú, o sea, así tendrían que irse un quinto set, si no me equivoco. Para, o sea, claro. Tendría que el Moscú ganarlo 3-0 para, sí. Para que se meta primero. Pero 3-0 creo, 3-0 o 3-1, porque si se van un quinto set, ya no le alcanzaría. Quedarían, yo, depende, que si quedan, si gana Moscú en un quinto set, ah, no, ya no, no le alcanza, no, claro. Porque le da un punto al otro, sí. Le da un punto al Kazán, es verdad. Este va a ser un partido de fuego, ¿ah? Sí. Pero bueno, la tabla ha quedado prácticamente de la siguiente manera. Kazán está primero, Dinamo Moscú segundo, eso ya vamos a ver cómo va, pero estos dos no importan porque clasifican directo al Final Six. Ya, a estos dos dejémoslos un ratito. Lokomotiv tercero cruzaría en este momento contra el Yenisei, que está décimo. Dinamo de Krasnodar va a cruzar contra Minchanka. Leningradka va a cruzar contra Proton. Y Uralovska se las va a ver contra el Lipetsk. Sí, ya la tabla prácticamente no se mueve. Ah, no, pero mira, acá puede ganar el partido lo quedarían iguales. Lo enfrentaría en puntaje, sí. No, aún se puede mover esa posición del Minchanka con el Protón, ¿no? Aún pueden cambiar. Pero bueno, vamos a ver qué no pasa. No importa, ¿no? Ese, sí, eso no importa tanto tampoco. Sí, eso no nos importa, no importa, sí. Nos importa el Lokomotiv en Yenisei, ¿no? En Yenisei, así es. ¿Cómo le fue al Yenisei con el Lokomotiv en los últimos encuentros? Bueno, les cuento un poco. Todos recordamos el partido que jugó con Ángela, que ganó Lokomotiv 3-2, pero ahí bien ajustadito, con lo justo, ¿ah? Pero en la jornada 12 también Lokomotiv le ganó por 3-1 al Yenisei, ahí todavía no había llegado Ángela, y obviamente, digamos, entre las más destacadas estuvo Pizarevskaya por el equipo del Yenisei. Pero, no lo sé, Bruno, yo creo que en este sentido el Yenisei tiene suerte de toparse con un rival que, si bien es cierto, es duro sobre el papel, es contra el que mejor pudo jugar, ¿eh? Porque al Krasnodar el Yenisei no le pudo hacer mucho daño, perdió los partidos 3-0 y 3-1, contra el Leningradka tampoco pudo hacer mucho, perdió 3-0 los dos partidos. Entonces, se encuentra con un Lokomotiv al que el Yenisei le juega, ¿eh? Sí, hay partidos, o sea, hay equipos que, si tú te das cuenta, eso ocurre siempre, y en todos los campeonatos y en todos lados, que hay equipos que, por su juego, siempre se les hace un poco más fácil jugar con otros equipos a pesar que sean mucho más fuertes o que estén más arriba de la tabla. Y bueno, esa es una suerte. Yo creo de que si el Yenisei juega bien y juega ordenado y juega... O sea, y si Ángela está bien, porque Ángela tiene que estar bien en ese partido. Es el partido más importante, ¿no? Y no sé si él lo elimina, pero de que le puede hacer un buen partido a Lokomotiv, eso sí. Es verdad, yo también pienso eso, el resultado, a ver, de sacarle el partido va a ser muy difícil,
no digo que sea imposible, porque después van a poner, uy, Raquel dijo que era imposible que el Licey ganara. No, no, no estoy diciendo que sea imposible, dicho. Estoy diciendo que va a ser difícil, porque a estas alturas de la liga, los equipos grandes también empiezan a crecer, ¿no? O sea, empiezan ya a tomar un poco más de protagonismo. Y Leningradka, acá alguien preguntaba con respecto a qué jugadoras tiene. Bueno, está, ¿no? Voronkova, Lipman, Disquema, ¿no? O sea, son jugadoras buenas. Claro, Lokomotiv, jugadoras buenas. Galeva también, que si bien es cierto, es la líbero de la selección casi suplente, ¿no? Porque Malova es la top. Ahí también tiene experiencia en selección y eso es importante, ¿no? Por ahí la baja más importante que pueda tener Lokomotiv es Kurilo, que bueno, está embarazada y no va a poder jugar. Pero yo creo que Zach la trata, o sea, viene el hueco al menos, ¿ah? ¿No? O sea, no juega como Kurilo, pero es una punta claro. Muy agresiva. Sí. Sí, es un equipo fuerte ese, ¿sí? No, es un equipo fuerte y por eso es que parece raro a veces no verlo ganar, ¿no? Porque, mira, hasta la central, a mí me parece buena, la número 10, que se me ha ido el nombre, Evdokimova. Sí. Me parece buena. Entonces, es raro, es un equipo que a veces te juega muy bien y hay partidos en los que flojea demasiado. Y creo que contra el Yenisei, no, con esto no desmerezco lo que hizo Yenisei en el campo, por si acaso, que le jugó súper bien, pero era un equipo que daba para más, Lokomotiv. Lipman no la vimos en ese encuentro. Y Lipman es una jugadora de talla internacional. Ojo con que fue un partido muy apretado, ¿eh? muy apretado. Los cuatro primeros sets estuvieron ahí, el quinto 15-10 creo, pero en realidad los cuatro primeros sets estuvieron muy, muy apretados en el score, así que no sé, vamos a ver qué pasa. Ojalá que justamente un partido malo tenga el Lokomotiv contra el Yenisei, ¿no? Para que pueda sacar una ventaja en las llaves, vamos a ver. Así es. ¿Ya hay fecha, Raquel? ¿Aún? Sí. Ahorita sí. Te digo, o sea, no hay fecha definida puesta ahí en el calendario, pero sí hay rangos y ahorita te los voy a decir. Uh-huh. Antes voy a leer acá algunos comentarios. Frolova con 1.76 es un fuego. El DT sacrifica a Frolova en recepción. Gerson, aunque a algunos no les guste los armados, me gusta Finestiskaya. A mí también me gusta Finestiskaya. La molesto, pero me encanta. Por acá decía, también podrían explicar cómo es el formato de la liga, cómo es eso de los playoffs, por qué pasan 4, más lo habías clasificado 6. Ahorita lo explicamos de nuevo. En los países europeos la mayoría sabe inglés, quizás hablan inglés. No, pero en Rusia eso es muy raro, ¿eh? No es tan normal. La gente más joven sí, pero la gente adulta no es tan normal en Rusia. Bueno, acá la gente googleando a Brovkina. No es cierto, hasta el club publicó que jugará con Lokomotiv, acá le responden a alguien, pero bueno, no sé quién. Ángela pega balones altísimos, Lipman es el terror de las brasileñas, Brovkina la mejor central del mundial, Lipman la terror de las brasileñas, pero no sé. Pero bueno, a ver, rápidamente le vamos a explicar el formato rapidísimo, porque yo creo que ya la gente la tiene clarísima, pero para los que aún no, vamos a explicarlo rápido. Los dos primeros de la liga rusa, Dinamo de Kazán y Dinamo Moscú, clasifican directamente un Final Six. En el Final Six vamos a encontrar dos grupos, A y B. En uno va a estar Dinamo de Kazán y en el otro va a estar Dinamo Moscú. Como es un Final Six, estamos hablando de que hay 6 equipos en esta instancia. Entonces, cada grupo tiene 3 equipos. Estas llaves de playoff van a clasificar a los otros 4. Los ganadores de esa llave se unen a los grupos A y B, que están liderados por el Dinamo Moscú y el Dinamo de Kazán. ¿Cómo van a ser divididos esos grupos? Aún no se sabe si va a ser no he leído si va a ser un sorteo o va a ser de acuerdo a cómo quedaron ubicados en la liga por el formato serpentín. En fin, es todavía aún no he revisado esa información, pero debería ser por sorteo. Es como casi siempre se hace. Y creo que en la última vez lo hicieron por sorteo, pero bueno. Acá tenemos la información. Dice que a partir del 13 de marzo. A ver, ¿cómo? De acuerdo, del quinto al sexto lugar, al séptimo lugar. Ya, mira. A partir del 13 de marzo se va a jugar los equipos que queden eliminados de este playoff, ¿no? O sea, estamos hablando de ahora. Perdón, sí, en este 13 de marzo. O sea, ya ahorita, el otro fin de semana, debe estar arrancando el tema de los playoffs de la Liga Rusa. Porque estamos 9. Oye, sí, qué rápido. Sí, ya la otra semana está arrancando.
aún no hay el picture definido, ¿no? De eso, o al menos aún no ha sido publicado, pero por el momento no está, no está. Y si Ángel, el equipo de Ángela clasifica, estaría jugando el día 20. El día 20 de marzo inicia el Final Six. Interesante, interesante. Rápido. Perdón, del 29 al de marzo al 3 de abril. 29 Ay. De marzo al 3 de abril. Vi mal ese 9, perdón. Estoy estando lento. Así que bueno, sí, va a estar. Un partido de ida y vuelta, ojo, los de la ronda de playoffs. Bueno, yo le doy un partido, ¿ah? Yo le doy un partido al Enisei. No digo que la llave completa, pero le doy un partido ganado al Enisei. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Ojo, que ya, si quedan empates 1-1, se juega el set de oro hasta 15 puntos. Ah, no juegan un extra game. No, no, no. Juegan solamente un set de oro. Así es. Pero vamos a ver, es todo todavía muy, no sé, hoy día Yenisei apenas terminó el partido con Tulitza, publicó, estábamos en semi, en los playoffs, ya lo tenían listo, era como que todo el mundo sabía que Kazán iba a ganar. ¿Y por qué? Te digo por qué jugó con sus titulares, porque yo creo que no tanto va a ser sorteo, sino yo creo que en el grupo del primero van a poner a los dos, no sé, quizá... El ganador del tercero va con el segundo, porque es primero, segundo. Uh-huh. El ganador del tercero debería ir acá. Acá el ganador de la llave 4, llave 5 y llave 6. Claro. O sea, el que quede primero va a recibir en su grupo a los que se suponen más fáciles, ¿no? Para que lo entiendan. Y el que pasó segundo va a tener que recibir en su grupo a los que están como que, ese por ejemplo, el tercero, el cuarto, ¿no? Algo así. Sí, sí, es así. ¡Qué partido! Entonces, bajo, si llegamos, si el Yenisei le llegara a ganar al Kaliningrado, estaría en el grupo... del Moscú. Sí. Estaría en el grupo. Siempre y cuando Kazán pierda 3-0, 3-1 con Moscú. No. Lo gane. Claro, o sea, no, que si Kazán pierde 3-0, 3-1 con Moscú, Moscú queda primero. Y Kazán queda segundo. Claro. Entonces sí, quedaría. No, yo creo que el Kazán, ¿eh? Yo creo que el Kazán va a ganar ese partido. Sí. No, sí, yo también tengo mucha... Bueno, en realidad... Bueno, esperemos, mejor esperemos. Sí, estoy un poco ansiosa porque todavía falta muchos días y ya me está metiendo la ansiedad, ya, ¿no? Sí, hay que esperar mejor. Así es, pero bueno, acá la gente pide que no te equivoques, Bruno, que tú que siempre aciertas, que no te equivoques esta vez. Mira, acá Tony nos lo puso, ¿ah? ¿Eh? Mira, el grupo A sería el primero, o sea, Kazán, ¿no? Kazán, sí, Kazán, tal cual. Kazán, lo decimos Kazán, claro. Uh-huh. Contra el cuarto versus noveno, o sea, contra el ganador entre el Dinamo de Krasnodar y entre Minchanka o Proton, uno de esos dos. Y el quinto con el octavo, que ahí creo que está el Sparta, si no me equivoco. Claro, sí. Claro, porque en el grupo del el primero no se va a cruzar contra el tercero, que está bien arriba. Sí. Y en el segundo grupo, ¿cómo? El Enisei o el Lokomotiv iría al grupo del segundo, mejor dicho. Exacto, ¿no? El Moscú, los segundones, Entonces, Moscú, Enisei, ya, así. Exacto. ¿Ah? Mira, Moscú, Enisei sería un grupo. Moscú y Enisei contra el ganador del duelo entre la sexta y séptima posición, que puede ser Uralochka o Lipets. ¡Qué grupito, ah! No, le acomodaría. Sí, mira, porque sí. Ahí le ha ganado a Lipets y le ha ganado a Uralochka. Le ganó a Lipets, ¿no? No me acuerdo. Sí, sí, ganó. Sí, sí. No, perdió 1-3-2 y 1-3. O sea, los dos partidos fueron 3-2 con el Lipets. Bueno, ahora lo gana. Si se enfrenta. Claro, ahora lo gana de frente. Y uy, ¿te imaginas que llega a semi? Sí. No, ¿te imaginas? Y que ni sé en semi, Bruno. Ya hace mucha emoción. Ya. La gente con lágrimas acá. Basta, por favor, basta. Ya, basta. De rumiar acerca de los resultados. Esperen, mejor esperen. Es verdad. Pero bueno, Bruno, no queda más que decir. No sé si hay algo más que quieras agregar. Ah, un dato interesante es que hoy día se presentó a Turquía como un fuerte candidato a ser sede de la Nations League.
Así que hasta ahorita va ganando Turquía, ¿no? Vamos sí, a ver, vamos a ver. Recordemos que la Nation League se va a jugar en formato burbuja esta vez, ¿no? Entonces, Turquía tiene una ciudad del vóley, o sea, como una el hotel del vóley, y cerca hay un super coliseo, y ahí se hacen campamentos de vóley, o sea, es un no me acuerdo en qué parte. ¿No es en Ankara? Creo que es en Ankara, pero es algo, pero, o sea, creo que sí es en Ankara, pero es algo como dentro de Ankara, otra ciudad. Pero no me acuerdo que una vez en Rusia, en una nota que leía, lo mencionaron, porque Rusia también tiene una ciudad así, pero no está en Moscú. No me acuerdo, Belgor, creo que es Belgor, por ahí. No me acuerdo el nombre. Sí, Belgrod puede ser, algo así. Algo así. Y la ciudad, el hotel se llama, y tienen su hotel del vóley, hacen dinámicas de vóley, tienen varias canchas, tienen así como una pequeña ciudad de vóley, ¿no? Que alquilan los clubes, van a pasar su, digamos, quiero hacer unas vacaciones de vóley, van ahí, ¿no? Y se hospedan en el hotel del vóley, todo, una cosa maravillosa. Sí, Turquía sería una muy buena sede, ¿ah? Sí. Yo también pienso lo mismo, pero bueno, vamos a ver. Por acá me corrijo porque dije Esparta en lugar de Lipet. Sí, me crea conflicto esos dos equipos. Los dos ascendieron, gente, tengan en cuenta eso. Pero sí, bueno. Son un poco difíciles, ¿eh? Los nombres, por favor. Sí. Bueno, es que ellos llegan recién. ¿Hay algunos que llegan recién? No, por favor. Nosotros estamos, creo que desde el año pasado, desde agosto, pensando los nombres y leyendo y viendo y todo. Así que... es verdad. Bueno, acá la gente hablando del Yenisei campeón, ¿ah? ¿Eh? No, tampoco, por favor. Tampoco se nos emocionen acá, no hay que emocionarse a este programa. No, hasta el Final Six puede llegar, ¿ah? ¿Eh? Ya después depende de él, de cómo juegue. Sí. No, mira, yo te digo, si le gana Kaliningrad y llega al Final Six, llega a semifinales. Porque, de acuerdo al grupo, no le gana al Moscú, o sea, no le gana al Moscú, tampoco no, está empezando. Moscú no le gana. Está bien que no nos caiga bien con Charova, pero... pero no, pero tampoco hay que ser realistas, ¿no? O sea, sí, sí. Pero a la otra llave sí le podría ganar, ¿ah? La del Yenisei contra Lipet, creo que no. No. Sí. Claro, Yenisei. No, la llave, contra... ¿cuál sería? Esa. Claro, o sea, el ganador de esa llave iría a ese grupo de Duralos con Lipet. O sea, el ganador de eso. Entonces, ahí sí podría ser, ¿ah? Mira, Yenisei de pasar con lo justo se podría meter, ¿ah? Ese sí sería el círculo ruso, El círculo de Rusia, ya. No, ay, Dios mío, qué emoción. Y Ángela sería la primera peruana en jugar una semifinal de Liga Rusa. No hay otra. No. Y Carpol diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? La maldición, sí, no. La maldición inca me sigue persiguiendo. Digo, ¿no? Por favor, dice Carpol, basta. Esta chica es igual a la opuesta. No, tampoco tanto. Por favor, Raquel. No, en mí, digo, decía un poco. Ay, no, ni la conocía Cecilia de joven, la ven por foto nomás. Bueno. Muchas gracias a toda la gente que se ha sumado a la transmisión, gracias por habernos acompañado, a los que vienen a emocionarse acá con el Yenisei, porque este es un programa donde la gente viene a emocionarse con Yenisei. No hay otro programa para emocionarse con Yenisei, porque mira, acá Bruno ya te dijo que puede pasar, que puede ganar, que le va a ganar a Lokomotiv. Tony en comentarios nos puso cuál sería su grupo si gana Lokomotiv, y acá te dijimos que a los dos ya les gano. Entonces, no hay otro lugar donde ver al Yenisei, donde emocionarse más. Sí, la verdad que sí. Bueno, agradecerle a todos los que se han conectado el día de hoy, agradecer a las personas que nos han sintonizado y agradecerle también a la gente que nos ve en YouTube, que a pesar que no lo crean, nos ven en muchos lugares recónditos de Europa. Porque la vez pasada alguien me escribió y me dijo, oye, Bruno, ¿quién eres tú? Es una persona que vive en Turquía. Y yo, sí, ¿cómo viste el video? Así que... ¡qué vergüenza! No puedo creerlo. Nos están viendo en Turquía, imagino ya. Yo ya me imagino llegando a Turquía y me dicen, ¡oh, tú eres la programa! De ahí nos cambian el nombre, nos dicen en la net. En la net. ¡Ay, esta gente! ¡Dios mío, qué barbaridad! Bueno, Bruno, nos vamos. Muchas gracias a toda la gente que se sumó con sus comentarios, a la gente que se está divirtiendo con el programa. A todos, en realidad, un saludo muy grande para ustedes.
Gracias por habernos acompañado en este programa, que es íntegramente voleibol internacional, pero bueno, debido a que Ángela está en ese contexto de Rusia, hablamos de ella, así que bueno, muchas gracias por sumarse. Y acá Tony nos pone un dato, ¿eh? Este es el dato, Tony. A ustedes los ven desde Islas Mauritanias, nos pone así. Y este es un dato estadístico, ¿eh? Porque Tony ha estado viendo desde dónde nos ve la gente. Y este, desde Islas Mauritanias. Un saludo para esa persona en Islas Mauritanias que nos ve, no sé por qué, pero nos ve. Yo creo que deberíamos empezar a salir con subtítulos, ¿no? Y que si la Cocheleva que nos pase quién le traduce sus videos, que ya sube en YouTube, para empezar a traducir los videos. Sí, sí. Es verdad. Bueno, Bruno, nos vamos. Muchas gracias a todos, a la gente que nos ve desde Chile también. Un saludo para ellos, muchas gracias. Con nosotros será, con Bruno y conmigo, será hasta el próximo martes, también a las 6 de la tarde, pero con Tony salimos el jueves en Sobre la Net para hablar de todo lo que es la Liga Nacional y también otros temas del ámbito nacional e internacional. Muchas gracias, gente. Chao. Chao.